En el sur de la provincia de Santiago del Estero se encuentra el departamento Salavina. En esta localidad, ubicada a 230 kilómetros de Santiago Capital, encontraremos a Los Telares, la cabecera departamental de Salavina, un pueblo con más de 2.000 habitantes que se destaca por ser uno de los principales asentamientos aborígenes prehispánicos. En este nuevo capítulo de Mi Pueblo, recorreremos la estación de ferrocarril de Los Telares. Conoceremos la historia que dio origen al nombre de este pueblo y participaremos de otra fiesta religiosa de importancia para la provincia, la Fiesta del Señor de la Paciencia. Para dar inicio a este capítulo, entrevisté al doctor en arqueología Catriel León, investigador del CONICET y docente de nuestra universidad. Bueno, mi nombre es Diego Catriel León, soy antropólogo, recibido en la Universidad de La Plata. Y en el 2014 terminé mi carrera de posgrado, doctor en arqueología, o un doctorado en arqueología, con un tema en arqueología en la provincia de Buenos Aires. Desde hace 5 años que vivo en la ciudad de Santiago del Estero y trabajo en la Universidad Nacional de Santiago del Estero dando clases en la Tecnicatura en Educación Intercultural Bilingüe, con mención en lengua quichua. Y desde el año pasado entré a CONICET como investigador adjunto con un proyecto en arqueología para trabajar en la zona sur de Santiago del Estero, desde Los Telares aproximadamente para el sur. El año pasado estuvimos en cercanías a Telares, a Los Telares fuimos con los integrantes de una escuela que se encuentra en La Ramada, paraje La Ramada. Ellos nos acompañaron muy amablemente a un paraje, a un campo que está a unos 3-4 kilómetros de Los Telares, que se llama Toro Pozo, porque había aparecido un entierro en una funeraria. Hicimos el relevamiento. En realidad fuimos con personal de patrimonio, de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la provincia. Ellos habían dado aviso de esa situación. Nos aproximábamos. Relevamos lo que había en ese campo. Observamos también que estaba en cercanías al río Saladillo, que es un afluente del Dulce. Observamos también que había mucha cerámica en superficie y también un hornillo, lo que se conoce como un hornillo. De esa manera también a nosotros nos permite ir planificando un trabajo a futuro para esa zona puntualmente, pero también para otras áreas que están involucradas dentro del proyecto, para hacer un relevamiento luego sistemático, planificar una excavación e involucrando a distintos profesionales. Bueno, el fin del proyecto es un poco, digamos, caracterizar a las poblaciones prehispánicas, es decir, antes de la llegada de los españoles a Santiago, al territorio actual de la provincia de Santiago del Estero. Ver, caracterizar esas poblaciones prehispánicas. Alguna información se tiene, digamos, que las caracterizan ya, que son los antecedentes, pero digamos, aún falta saber más qué relaciones mantenían entre sí estas poblaciones en el pasado, si también las mantenían relaciones con otro tipo de grupos distintos. Por ejemplo, hay muchas evidencias de cerámica que, por ejemplo, proviene del litoral del Paraná, del norte de Córdoba, además de las relaciones que mantenían estas poblaciones con poblaciones valliserranas, ¿no?, del resto del NOA. Respecto, digamos, al potencial que tiene Santiago del Estero desde el punto de vista arqueológico, es infinito. Dentro del área de investigación ya hay mínimamente relevado más de 30 sitios arqueológicos, ¿sí? Entonces, eso va a permitir una primera caracterización que nos puede llevar mucho tiempo, porque además se tienen que involucrar distintos profesionales en estas tareas. La intención última es dar a conocer este patrimonio. Ya lo han hecho, digamos, para el RES, para otras partes de Santiago del Estero, lo vienen haciendo otros equipos de investigación, pero yo lo que siempre insisto es el potencial que tiene Santiago del Estero. Es enorme, porque se pueden hacer abordajes, digamos, desde lo arqueológico, desde distintas líneas de evidencia, ¿no? Desde lo arqueobotánico, desde el análisis cerámico, desde los restos faunísticos, desde los restos humanos,
desde lo geológico, desde acá se mencionó un poco desde, desde la astroarqueología también, desde las pinturas y grabados rupestres que existen, desde puntualmente, por ejemplo, un abordaje de las tacanas o morteros que hay. Hay, digamos, especialistas en arqueología que exclusivamente se dedican a analizar, por ejemplo, tacanas y morteros. Y quiero destacar en este sentido los grandes aportes que han hecho los hermanos Wagner. Yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de estar en patrimonio y relevar las colecciones de los hermanos Wagner. Y si bien, digamos, sus postulados hoy por hoy, digamos, no están, digamos, son cuestionados, sí hay que destacar lo meticuloso que eran en sus trabajos, sobre todo en cómo rotulaban estas piezas. Después de destacar los trabajos de Ana María Lorandi, los de Amalia Gramajo Martínez de Moreno, los de Togo y en la actualidad los de Constanza Taguada en la zona de Icaño, fundamentales, lo que está haciendo Constanza, lo que está haciendo Luis del Papa también en la Sierra Guasayán, y bueno, y nosotros que estamos comenzando en el sur de Santiago del Estero. Para comenzar a hablar de los telares, me gustaría comentar acerca de la ubicación geográfica de este pueblo. La ciudad de Los Telares se encuentra al sur de la provincia de Santiago, a 170 kilómetros de la capital de nuestra provincia, y bueno, es una ciudad con 3.200 habitantes. Hablemos de cómo este lugar pasó de ser la estación donde antiguamente pasaba el ferrocarril por este pueblo a convertirse hoy en un centro cultural. Bueno, este es un lugar que me parecía muy importante porque hace a la historia de esta ciudad y es básicamente el inicio del asentamiento aquí en Los Telares, ¿no? Importante la historia de nuestro pueblo, por eso, porque al pasar el tren por aquí, bueno, la gente como que busca un lugar donde pueda hacer su negocio o tratar de progresar, ¿no? Y yo creo que la llegada del tren es lo que hace que la gente venga y se concentre aquí, porque bueno, en aquel momento estaba la venta de todo lo que es las maderas y también se hacía carbón y todo ese tipo de cosas. Que bueno, en ese momento era lo que mantenía a esta región, ¿no? Y hoy por hoy esa actividad prácticamente no existe. Lo que sí se está tratando de resurgir es la fabricación de ladrillos, por ejemplo, que es muy importante porque hace que cada familia pueda mantenerse con eso, ¿no? Y bueno, después la mayoría son empleados. Bueno, por otro lado también tenemos lo que es la cantera, que hay 5 empresas que están trabajando en la actualidad y que también generan mano de obra para la gente de este lugar, ¿no? Y hace a la economía, que es muy importante para esta zona. Después, bueno, también hay mucha gente que trabaja, o sea, depende del gobierno, que son maestros, policías y ese tipo de cosas, ¿no? En el campo la gente se... Su actividad económica es eso, la cría de los animales, o sea, aquí básicamente son cabritos, vacas o cerdos, ¿no? Eso es lo que producen en esta zona. ¿Por qué este pueblo lleva el nombre de Telares? Bueno, este pueblo lleva el nombre de Los Telares porque, según los antiguos pobladores, venían mujeres desde Villa Atamisqui con sus cobijas tejidas, ¿no es cierto?, a comercializarlas aquí en Los Telares. Quedó como una reliquia para las mujeres de aquí
el aprender a tejer. ¿Cuáles son las historias o anécdotas que guardan los tiempos del auge del ferrocarril aquí en Los Telares? Cuando llegaba el tren era impresionante la cantidad de gente que se reunía, ¿no es cierto?, para sacar el agua. Sacaban en zorras, algunos en sulky, algunos con la mano, llevaban tachos de 20 litros. La gente viajaba en el tren a la ciudad de Córdoba o a Sumampa. Yo me acuerdo que viajaba con mi papá. Entonces, y sabíamos llevar para comer. Qué lindo que era viajar en el tren, porque podías distenderte un montón, comerte una gallinita bien hervida con unas tortillas bien calientes. Padre, vamos a hablar sobre la historia de esta figura en devoción a un valor nada más y nada menos que a la paciencia, algo tan importante en estos días, ¿no? El Señor de la Paciencia es el patrono de esta comunidad tan bella y tan hermosa de Los Telares. Y a principios del siglo pasado, desde Taruca Pampa, una señora de apellido Palavecino que le cantaba los gozos en quichua, donó la imagen al párroco de aquí, de Los Telares. Cuénteme cómo la gente de Los Telares vive la religiosidad a través de una fiesta dedicada a este santo. Es un momento de encuentro, porque vienen familiares, los residentes, los peregrinos de distintas partes de Santiago del Estero, de la capital, de Córdoba, residentes que están en Buenos Aires, vienen a celebrar la novena y especialmente los tres últimos días, que es el triduo al patrono, donde tiene una mención importantísima la Virgen de Sumampa, en una misa dedicada especialmente a la Virgen el sábado anterior, el día anterior a la fiesta, con una procesión de antorchas, de penitencia, pidiendo perdón, pidiendo la protección de la Virgen, y al otro día honrar al patrono. Usted ya como parte de este pueblo, como un poblador más, por así decirlo, ¿qué opinión se merece Los Telares? Bueno, Los Telares es una comunidad sencilla, donde los valores, la cultura, la tradición, no solo de Santiago, sino nuestra querida patria de la República Argentina, está vigente, está presente, ¿sí?, donde se comparte, y también desde la fe también se hace presente este valor cultural, este valor de la tradición, ya que hay diferentes expresiones de folclore, de jinetes, de bailes tradicionales que se expresan en la misma fiesta patronal, en la misa del Señor de la Paciencia. Cuenta la historia que el Señor de la Paciencia era venerado por una familia en un paraje cercano a Los Telares, en el departamento Saladina. Con el tiempo, esta familia sostuvo su fuerte devoción hacia esta figura religiosa y decidió trasladarla a la localidad de Los Telares hace más de 60 años, lugar en el que fue muy bien recibido por los pobladores e inmediatamente se convirtió en el santo patrono de este pueblo. En la actualidad, y bajo el lema "Ayúdanos a construir la paz en el mundo y en nuestros hogares", la fiesta del Señor de la Paciencia es una de las celebraciones más convocantes de Los Telares. La comunidad del departamento Saravina año a año renueva su fe y se prepara para disfrutar de esta fiesta patronal en honor al santo de su tierra. Cada mes de mayo, la localidad
se viste de fiesta para venerar a su santo, en una actividad muy concurrida en la que participan tanto santiagueños como devotos de otras provincias. Se forma así un momento de encuentro para renovar la fe católica, en el que se celebran bautismos, convivencias, procesiones y serenatas desde la mañana hasta la tarde, para finalizar la jornada con la Santa Misa. La fiesta del Señor de la Paciencia es un claro ejemplo de la fuerte religiosidad popular que poseen los habitantes de Santiago del Estero. A través de actos sencillos pero profundos, los devotos acuden a los telares para vivir un evento sin igual. Rodeados de montes, campos y casas de barro y adobe, y rincones cargados de emotividad entre las familias y amigos que se reúnen para compartir este momento. Porque el Señor de la Paciencia se preocupa de cada uno de nosotros. Gracias, porque también has venido a nuestro corazón en la Eucaristía. La imagen del Señor de la Paciencia cautiva a cualquiera que visite esta figura en la iglesia Nuestra Señora del Carmen. Una de las cosas que más llama la atención es la postura del santo, que se encuentra sentado, con los ojos entrecerrados y sosteniendo con una mano parte de su mentón, en una señal de estar a la espera de algo. Cubierto con un manto rojo, se ve al Señor de la Paciencia esperando la sentencia de la pasión. ¡Viva el Señor de la Paciencia! Ha comenzado la solemne procesión en honor al Señor de la Paciencia, los santos y vírgenes marchando en la procesión que es presidida por nuestro santo patrono, el Señor de la Paciencia. Departamento Salavina ha invitado a esta fiesta porque es la celebración del Cristo que ha vencido la muerte. ¡Que vive el Señor de la Paciencia! ¡Que vive el Señor de la Paciencia! Moisés debe estar bien, ¿no? ¡Diga Wiki! ¡Wiki! Gracias, chicos. Y ahora relajate nomás. Apoyate. Y levanta mejor. Ah, qué bueno, la paloma se cruzaba. Tendremos que contratar palomas que se cruzaran. Al desierto a recoger la gente. Porque el contenido es mío, encima. El teléfono del sonidista. Nunca digas de esa manzana, no es de comer.